Aquí me voy comentando desde mi habitación. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, en el cual hoy voy a explicaros una defensa. Ya sabéis, estos vídeos son puramente didácticos, así que voy a intentar enseñaros lo más rápido y efectivamente posible. Y nada, os voy a enseñar una defensa en el mapa de club en la planta intermedia, la planta más extraña de defender en bar y chaquetas. Entonces, bueno, voy a explicaros lo de siempre. Cinco defensores que yo traería. Vosotros podéis implementar la defensa. Esta es un poco más rara de lo habitual porque se trata de una defensa no típica, ¿vale? Es una defensa bastante extraña porque nunca nadie defiende aquí. Pero bueno, si sois un equipo de 5, ojo porque puede ir muy bien. ¿Qué es lo que vamos a traer para esta defensa? Vamos a traer a Castle, ¿vale? A nuestro señor Castle, que va a ser uno de los, bueno, de las piezas clave de esta defensa. Es el personaje que suelo jugar yo cuando hacemos esta defensa. Personalmente la hemos probado en directo y la intentamos probar siempre en directo. Si os pasáis por los directos, pues me lo decís: oye, amigo, intenta hacer esta defensa, ¿vale? Y si estoy con mi equipo, la hago porque es una defensa un poco arriesgada, pero hay que practicarla. Nosotros hemos palmado mucho con esta defensa, pero luego nos ha ido dando victorias. O sea que al principio es difícil hacerse con ella, pero una vez que le cogéis el trunquillo, la verdad es que va bastante guay. Entonces, lo dicho, Castle, vamos a traer también Maestro, ¿vale? A nuestro compañero Maestro, que nos va a ayudar también muchísimo de cara a, bueno, a los diferentes puntos de plante. Vamos a llevar a Smoke, ¿ok? Y luego vamos a llevar a un Roamer que personalmente diría Melusi antes de que la nerfeen. Si la nerfean, pues esta Melusi yo la cambiaría por un Vigil. Pero bueno, Melusi sería una pieza también fundamental. Luego Jagger o Wamai, da un poco igual porque los dos hacen lo mismo. En este caso, pues yo qué sé, vamos a llevar Jagger. Y Jagger, Melusi, Castle, Maestro y me falta y Smoke, ¿vale? Ya estarían todos, ¿ok? Así que nada, vamos a explicar los diferentes roles y dónde hay que reforzar. Y vamos a explicar rápidamente qué reforzar. Un poquito, ¿quién refuerza cada cosa? La verdad es que da un poco igual, como más o menos os apañéis. Mi recomendación es que esta zona la refuerce, pues a ser posible, yo creo que Jagger. O, bueno, es que ya que tiene mucho lío. Lo suyo sería que reforzase sobre todo Vigil o Melusi, que son los que menos lío tienen, y Maestro. Pero bueno, va a dar un poco igual, ¿ok? Quien refuerce. Simplemente os voy a explicar qué refuerza a qué. O sea, que hay que reforzar, perdón. Y luego ya vosotros, pues, mi consejo es que hagáis esto en una privada. En plan, que os metáis una privada y que probéis a realizar el setup. O sea, todo lo que hay que hacer antes de que empiece la ronda. Entonces, pues nada, simplemente os metéis y hasta que le cojáis truquillo, ¿vale? Decís, oye, pues tú refuerza tal, tú refuerza no sé qué. Y que os salga. Entonces, lo dicho, reforzamos estas dos de aquí, ¿ok? Luego vamos a reforzar estas dos de aquí. Voy a explicaros primero los refuerzos, luego os explicaré qué hay que abrir y qué hay que poner en rotación. ¿Ok? Entonces reforzamos también estas dos. Y luego vamos a reforzar esto de que una persona pueda reforzar todos, la leche para los vídeos explicativos es, vamos, tremendo. Y luego vamos a reforzar las cuatro de striptease, ¿vale? O de, bueno, de esa palabra que no puedo decir en este YouTube, porque ya sabéis que la desmonetización está ahí a la orden del día. Igual que tampoco puedo decir YouTube morado. Entonces, reforzamos todo esto, ¿vale? Vamos a reforzar esto también. Entonces, os voy a poner todos los refuerzos para que lo veáis claro en esta primera fase. Y luego ya en la explicación de personajes intentaré enrollarme menos, porque al final eso es un poco más, bueno, como se tercia la partida. Reforzamos estas cuatro y vamos a reforzar esta de aquí, de tal forma que nos queda todo el punto reforzado. El último refuerzo no es necesario ponerlo, pero si por lo que sea quisieseis ponerlo, mi consejo yo creo que sería ponerlo aquí o bien, ¿vale? Esto es un poco como queráis, ¿vale? Lo podéis poner aquí, lo podéis poner a la derecha de ese que acabo de poner, o si queréis, ¿vale? Si sois un roamer, también os lo podéis poner aquí. ¿Ok? Que también nos dará un poquito de cobertura. Pero vamos, no es 100% necesario. ¿Ok? Yo lo pondría de hecho abajo porque diría que es más cómodo. Vale, una vez hecho todo esto, tenemos que hacer lo siguiente: tanto Smoke como Castle. Y si llevamos piñas de impacto con Maestro, pues con Maestro también. Pero bueno, intentaremos llevar alambres con él. Lo que tienen que hacer es preparar las rotaciones. Entonces, preparemos las rotaciones. Abrimos esta hatch. Abrimos esta hatch. Y abrimos esta hatch de aquí. ¿Vale? Tenemos que abrir todas estas hatches. Esta es un poco más opcional, pero bueno, recomiendo tenerla abierta para poder rotar por abajo si se da la situación. Aquí lo que vamos a hacer va a ser abrir de esta forma, ¿ok? Abrimos así, Maestro también lo puede hacer, de hecho esto lo suyo es que lo hiciese Maestro. Abrimos sin que se pueda acceder, pero que se pueda ver. Echamos abajo esta pared, ¿vale? Vamos aquí a petarla con la escopeta de los SAS o con la Super Shorty, que será lo más rápido. Entonces nos cargamos esto. Ok, ya os digo, os voy a explicar primero todo el setup y luego ya los personajes. Nos cargamos así todo esto para ver todo el punto.
Okidoki. Y lo última, la última rotación. Bueno, tenemos que hacer otra rotación aquí, que luego va a venir bien para los que están jugando en strip. Ok. Aquí una rotación chiquitita para poder. Uy, no puedo pasar. Ahí, para poder pasar. Comprobar que se pueda. Ok, porque desde aquí, fijaros que podemos pasar y esto no está cobertura. Y tan solo tendríamos que mirar ahí. Y la última rotación, que también habría que hacerla un poquito chiquitita. No hace falta hacerla gigante. Sería aquí. Esto es toda la build, ¿vale? Para el punto. Con esto ya tenemos la defensa montada, con esto ya podemos cubrir todo. Así que ojo al dato porque prácticamente ya tendríamos la defensa. Ahora, ¿qué hace Smoke? ¿Vale? Y ahora ya vamos a proceder a explicar qué hace cada personaje. Pues Smoke hace lo siguiente, y es jugar aquí con un escudo, ¿vale? Le va a poner aquí un escudo. Recordad que si tuviese que rotar y no quiere saltar, pues puede venirse por aquí. Entonces por eso también ponemos el escudo, porque no es necesario, pues, saltarlo y exponerse. Y nada, con Smoke aquí lo que vamos a cubrir es toda esta zona y toda la zona de baño, ¿vale? Si intentasen entrar. En cualquier caso, si pusean la zona de bar, podemos tirar humos y demás, ¿ok? Entonces Smoke cubre esto, juega aquí ancla. Si necesitan ayuda en billar, puede cubrir desde aquí. Entonces él juega toda la zona de baño. Oye, Smoke, que nos están puseando B, un poquito de ayuda. Pues Smoke puede avanzar por aquí, con cuidado. Y desde aquí, como veis, puede lanzar humos hacia esa zona. Puede disuadir hacia esta, ¿vale? Puede cubrir aquí este ángulo, porque lo tenemos abierto. Y puede también ayudar en esta zona. Además de que a una malísima puede subir por aquí y jugar desde las hatches que hemos abierto en la zona superior. O sea, que es que lo tiene. Lo tiene todo, ¿vale? Puede jugar muchas posiciones. Podríamos subir aquí, jugar esta zona o dropear. Ok, entonces esta es la posición de Smoke. Esta es la más cómoda, vaya, para él. También podemos abrir esto si queremos, yo que sé, pues tirar algún humo por aquí o lo que sea, ¿vale? Entonces esto sería lo que debería hacer Smoke. Vamos ahora con el siguiente personaje. Bueno, pasamos con el rol de Melusi. Rol importante, la he cogido con escopeta para hacerme las rotaciones y que lo veáis, ¿vale? Pero obviamente no la uséis con escopeta. Entonces, ¿dónde vamos a colocar las Melusi? Ya, bueno, suponemos que está todo reforzado. Entonces, primera Melusi la vamos a colocar aquí. Y, ojo, importante esta Melusi colocarla un poquito más atrás de esta pared, porque aquí habrán un par de Jaggers que vayan a proteger esta Melusi. Así que una Melusi aquí, ok, que nos va a ayudar a lo que viene a ser la protección. Otra Melusi que vamos a ubicar, opa, aquí. La otra Melusi la vamos a colocar aquí, por si se hiciesen con la zona superior, que no puedan jugar escaleras de una forma cómoda, ¿vale? Imaginad que yo que sé, que suben los, que los enemigos atacan arriba. A ver, lo bueno de esta defensa es que la gente suele atacar bastante en directa, porque no saben atacar este punto. Igual que la gente no sabe defenderlo, tampoco saben atacarlo. Entonces, es raro que se juegue vertical. Pero bueno, si algún equipo tocase vertical, cuando bajen por aquí, que tengan este problema y que Smoke tenga la info de que le están bajando por las escaleras, ¿ok? Que es un punto bastante peligroso, ¿eh? Esta defensa falla mucho ahí. Y la última Melusi de todas la podemos colocar aquí, ¿vale? Si por lo que sea veis que no están atacando escaleras porque son un poco inútiles o lo que sea, esa Melusi también la podéis meter aquí, en la mesa de billar, que también dará bastante protección. Así que también quedaros con la copla. Y luego, si no, esta Melusi que os digo es muy importante porque muchas veces los enemigos pues deciden pusear por aquí para llevarse a los que van a estar jugando aquí en Striptease. Entonces esto ayudará mucho, ¿vale? Entonces esas son las tres Melusis que hay que colocar. ¿Y qué hacemos con Melusi una vez hecho eso? Pues nos vamos a subir por aquí arriba con ella y vamos a jugar esta zona superior. Molaría que le dijésemos al Castle o a alguien similar, ¿vale? Algún, o llevásemos la Melusi con piñas de impacto para hacer aquí una mini rotación para tener las dos hatches cubiertas súper cómodo, ¿vale? Sin tener que dar mucha vuelta. Simplemente atravesamos así y ya estamos en las hatches. Y ya os digo, desde aquí, como esto estará abierto, como hemos dicho, podemos jugar esta posi para que no entre nadie. Podemos cubrir esta zona, ¿ok? Y luego, además, lo más importante, que va a ser la posición más fuerte con este personaje, es que vamos a poder cubrir la ventana de billar desde aquí arriba, que no se van a esperar para nada que estéis. Entonces, la idea de Melusi un poco también podemos cubrir por aquí y demás, ¿ok? Entonces, la idea un poquito de Melusi también podemos cubrir esto, si os fijáis, la zona de la puerta de escaleras. Podemos hacernos agujeros con la MP5 aquí para cubrir todavía más esta zona. Entonces, lo dicho, la idea de Melusi es jugar roamer por aquí arriba y dar apoyo. Así que el roamer jugará esta zona superior. Vamos ahora con el siguiente rol. Procedemos ahora con nuestro amigo y vecino maestro, que va a tener también un rol muy sencillito. Vamos a abrir esto para que veáis un poco cuál es la idea de maestro, ok, pero bueno, ya sabéis que esto pues lo abre maestro, lo abre Smoke, lo abre Castle, lo que sea. Y vamos a abrir esto porque también la idea de este personaje es que esté todo esto abierto para que tenga utilidad. Vamos a romper las sillas para ver mejor. Ok, entonces nada, abrimos esto así, pim, 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 pim. Y nada, lo único que tendremos que hacer será romper esta silla. Nos subimos a la mesa y aquí vamos a colocar la primera torreta. Ok, y luego la segunda torreta la vamos a poner justamente aquí, ¿vale? Aquí, al lado de la fuente de agua, ¿vale? La vamos a poner aquí. Los alambres, pues la idea yo creo que sería bien ponerlos aquí, ¿vale? Y luego
Los otros, por si entrasen por la ventana de billar, ¿ok? Y los otros yo personalmente los pondría aquí, ¿ok? Por si alguno consigue cruzar o coger posición. Esos alambres ahí no os van a molestar a vosotros y van a venir bastante guay. Y vosotros diréis, vale, ¿y las torretas ahora qué utilidad tienen? Pues las torretas tienen la siguiente utilidad, ¿ok? Y es que nosotros vamos a poder usarlas de la siguiente forma. Y es que esta va a ver hacia la puerta. Bueno, esto está roto, acordaros. Es que no lo he roto todo. Pero vamos, esto. Acuérdense de que está también roto. Toda la pared echada abajo para ver bien. El punto pues más clásico de plante, porque se suele plantar aquí en B. Por eso la defensa va enfocada hacia esta bomba. Entonces, fijaros que esta torreta ve justo la puerta. Entonces podremos disparar hacia ahí. Podemos disparar esto y podemos cubrir toda la zona de teatro. Pero la idea es cubrir esto y cubrir toda esta zona, ¿vale? Con una cámara de maestro. Y la otra torreta va a cubrir, obviamente, directamente hacia allá. Tened en cuenta que los enemigos van a intentar romper primero la Medusa y luego el maestro, porque la Medusa va a ser lo que primero os moleste. Y como van a haber Jaggers, que ahora veremos dónde se ponen, pues este maestro va a estar bastante protegido. Va a poder dar ahí, va a poder dar por aquí, va a poder darme a mí, ¿vale? Y va a poder cubrir también esto. Además de que, bueno, a una mala también escucha la Hatch. Entonces este maestro está muy bien porque cubre bastante guay. Lo dicho, esto es una estrategia bastante en beta. Entonces estos maestros se pueden modificar. Y luego, ¿dónde juega maestro? Porque la otra pregunta es, ¿y dónde me meto con maestro si estoy jugando las torretas o tal? Pues lo ideal sería que maestro jugase aquí, detrás de esta barra. Y diréis, pero igual me matan desde aquí. No, no, esperad, porque está todo pensado, ¿vale? Entonces maestro, la idea es que cubra aquí, por si entran por striptease. Ok, puedo jugar aquí, tranquilamente también. Pero la idea es que juegue aquí, que tendrá un compañero que le ayude y va a poder, pues eso, disparar por esta zona, disparar por aquí, lo que sea. Y luego además, cuando quiera, podrá usar sus torretas. Entonces está cubriendo tanto striptease como la otra punta del mapa él solo. Y ahora vamos con Jagger y luego con Kase. Bueno, bueno de Jagger, lo dicho. ¿Qué vamos a hacer con este señor? Pues yo personalmente pondría unos alambres por aquí. Ok, unos alambres aquí pueden estar bastante bien. Y luego otros alambres, personalmente con el Jagger, yo los pondría en la zona de striptease, ¿vale? Lo pondría, pues, por ejemplo, aquí, por si rompiesen la Melusi. O bueno, donde vosotros veáis. La verdad es que los alambres son un poco free. También los podéis poner aquí, que no van a ir nada mal. Vale, ahora, ¿dónde coloco los Jaggers? ¿Qué hago con el señor Jagger? Pues vamos a hacer lo siguiente. Y es que vamos a colocar un Jagger aquí, ¿vale? En esta esquina, donde vosotros veáis cómodo, para evitar cualquier tipo de granadas que lancen desde la zona de billar. Y luego vamos a poner los otros dos, que es lo que hemos venido anticipando este tiempo atrás. Los vamos a poner aquí en chaquetas, ¿vale? Es importante que los pongamos de tal forma que no nos los rompan o que les sea un poquito difícil de romper desde esta ventana. Desde esta puerta, perdón. ¿Eso qué quiere decir? Que no los pongáis aquí, porque si no, cualquiera que puse esta zona puede, pum, romperlos. Pero si os fijáis donde yo lo he puesto, no los pueden romper. Entonces siempre los Jaggers un poquito aquí apartados, ¿ok? Que va a proteger de la misma forma a la Melusi, pero no los van a poder romper desde esta posi, ¿ok? En todo caso, también podemos protegerlo desde aquí, ¿vale? Fijaros que también si entrasen por aquí o cogiesen esta posi, que no puedan romper los Jaggers, que estén protegidos. Y nada, una vez hecho eso, Jagger va a jugar, esto es muy sencillo, la posi de Jagger es muy fácil. Jagger va a jugar aquí también con maestro, va a ser el support de maestro y él jugará un poquito más agresivo, ¿ok? Puede romper, bueno, esto va a estar roto. Entonces aquí Jagger juega esta posi, que puede disparar hacia B, y también va a jugar la ventana de billar. Ok, Jagger aquí puede jugar esto tranquilamente. Ahora con el recoil, pues una posición más pasiva con él puede ayudar. Entonces desde aquí podemos reventar a los que estén picando ventana de billar. Podemos ayudar por aquí. Si vienen por esta zona, tenemos todo este semimuro para cubrirnos. Esto va a estar reforzado, así que estamos tranquilos. Y a una mala, pues siempre puede rotar por aquí, que está abierto. O moverse por esta zona. O incluso rotar por aquí, saltar el escudo y subir para arriba, como habíamos dicho, con smoke. Pero vamos, la idea es que juegue todo este terreno, ¿vale? Todo este recorrido de aquí. Eso sería la posi de Jagger, ya os digo, bastante sencilla y bastante efectiva. Y hasta ahí vamos con la posi del Castle, que es la que yo suelo piquear, porque es la que tira de spots y tal, y me parece la más graciosa. Vamos allá. Bueno, Castle es un personaje complicado porque sí que es verdad que tenemos una idea, ¿no? El equipo y yo, de dónde poner los castles, pero yo creo que es todavía mejorable. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, vamos a hacer la rotación esta para que veáis cuál va a ser su posición, porque creo que es interesante abrir para ver. Bueno, que si no lo abro no os lo voy a poder enseñar. Vale, entonces vamos a abrir ahí con el castle y vamos a explicar dónde poner los castles. Personalmente yo los castles los pondría aquí, en la puerta doble de teatro. ¿Por qué la puerta doble de teatro si perdemos rotación y demás? Pues básicamente porque podemos dispararles por debajo teniendo ventaja, ¿vale? Les podemos disparar a los pies desde una posición bastante cómoda. Y porque personalmente pues evitas el típico push por aquí o incluso que se te cuelen en esta esquina a plantar, que a veces lo hacen, o cositas así. Entonces
Yo personalmente pondría un castle ahí. El otro castle, personalmente, y muy importante, que es lo que hemos dicho con maestro, lo vamos a poner aquí. Por el mismo hecho de que bueno, si los enemigos vienen a por maestro, que tengan este problema, que maestro pueda jugar tumbado y darles en los pies. Entonces, castle aquí con esto reforzado, ¿vale? Y por último, ¿vale? El último castle de todos. A ver, nosotros personalmente lo estábamos poniendo hace, bueno, hace poco, lo poníamos aquí. Pero yo creo que va a ser mejor colocarlo en esta puerta, ¿vale? O en esta o en esta. Por el hecho de que gasten un pepo y así luego que romper la milicia o los maestros sea más difícil. Pero bueno, no es tampoco necesario, lo podéis colocar ahí, lo podéis colocar incluso aquí, porque tenemos la rotación, ¿vale? Incluso podéis ponerlo aquí, podéis ponerlo si queréis también aquí. O sea, es un poco libre, ¿vale? Este caso. Habría que ver dónde tiene más. Pues eso, más interés. Podéis ponerlo aquí, jugar el C4 de Melusi cuando lo estén golpeando, ¿vale? Cuando veáis que estén golpeando este castle también. Entonces, bueno, el último castle es un poco libre de poner. Pues lo podéis poner donde os dé la gana, vaya. Y la verdad es que esta estrategia, que lo pienso, me gustaría implementarla con Aruni. Con Aruni molaría un montón implementarla. Pero bueno, de momento son estos personajes. El maestro se puede cambiar por la Aruni a lo mejor, para poner más gadgets y tal. La verdad es que el maestro lo podéis cambiar por Aruni si queréis, ¿eh? Dejo ahí la info. Y bueno, lo que vamos a hacer con el señor Castle. Bueno, tenemos una cámara blindada que yo personalmente colocaría o bien por aquí o bien directamente la pondría aquí, ¿vale? La cámara blindada. No traigáis alarma porque al final ya tenemos bastante info. La otra cámara blindada la podéis poner aquí o si os ponéis en plan tres jardín, también la podéis poner por aquí para poder ver los enemigos, ¿vale? Ya os digo, es que el Castle, como es el personaje que yo más uso, es el que más vueltas le estoy dando. Perdonad que no tenga un rol súper mega fijo, pero bueno, es para un poquito, pues, ir puliendo, ¿vale? La strat. Y nada, con Castle lo único que tenemos que hacer es subirnos aquí, cuando ya tengamos todo puesto. Vamos a correr por aquí, nos vamos a subir en esta posición y aquí vamos a tener un ángulo brutal, ¿vale? Ahí está, un ángulo súper bestia hacia justamente la gente que entra a plantar aquí. Van a estar distraídos con la Melusi, van a estar distraídos con el maestro y no van a mirar aquí arriba. Además que este jarrón nos tapa la cabeza que flipáis, o sea, es que no sé si os lo puedo enseñar, pero es que apenas se te ve. O sea, es una posición súper buena y Castle tiene una mirilla 1,5, con lo cual es muy fácil que no se os vea y que, bueno, podáis liarla de una forma bastante, bastante sencilla al que intenta plantar. Y luego ya vosotros os podéis mover. Luego además, si queréis ya, para más tryhardismo, podéis romper esto para, a ver, pero vamos a romper ahí, para controlar las escaleras, ¿vale? Pero bueno, esto ya es como mega treja. Esto si queréis hacerlo. Y lo dicho, desde ahí nos pueden matar, solo desde la escalera y desde la puerta. Recordad que tenéis el castle este puesto, así que también os protege. Y solo tendríais que matar a los que entran por ahí. Esta es más o menos la strat, ya os digo, está sujeta a cambios, estamos ahí modificándola, igual que el ataque a frontera. Poquito a poco la iremos puliendo, perdonad. Y nada, espero que os haya molado muchísimo, que le deis mucho uso. Ya me diréis si ganáis. No es una defensa fácil, pero si sale es súper divertida porque tenéis el control absoluto del mapa. Y nos vemos, gente, en un próximo vídeo. Chao, chao.